acá nos dicen que lo triste es que la carrera de caballo que acabamos de ver con todos esos ejemplares la va a ganar un burro. Ah, sí. Del Stud Pesúe. Dicen que es nacido y criado en el Aras Cúcuta, pero fue importado en vientre y traído para el Aras. Para el Aras no sabemos si lo chaguaramos. O sea, ya le han inventado cuántos lugares de nacimiento. Amigos, cambiamos radicalmente de tema y regresamos para mantenerlos a ustedes actualizados sobre lo que ocurre en el Reino Unido. Vamos a develar hoy el misterio si finalmente se consigue una habitación para que la Catuar vaya a presentar sus respetos a los restos mortales de doña Isabel II, su majestad la reina. Eso estaba rotado. Para hablar de cosas serias, tenemos a la enviada especial por parte de nuestro servicio informativo de La Voz de América, nuestra colega Celia Mendoza. Ahí la tenemos. ¿Cómo está, Celia? Bienvenida. Celia, como siempre, un excelente trabajo que hemos venido monitoreando, realizando por ti y por tus compañeros de la UA allá en Londres. Bienvenida al programa. ¿Cómo está, Celia? Muchísimas gracias. Bien, actualízanos. Hemos visto que no para la fila de gente que pasa a presentar sus respetos a los restos mortales de la reina. Así es, de hecho me encuentro en la salida de esta fila, justo a mi espalda se ha creado una salida para las personas que vienen por la fila de personas discapacitadas y la otra, la fila para el público en general, los cuales han hecho fila toda la noche, algunos de ellos, estamos hablando de que en algún momento algunas personas tuvieron que esperar hasta 8 horas para poder pasar por este lugar. El féretro se encuentra dentro de este edificio, el Westminster Hall, donde está puesta un podio, arriba está el féretro, y hemos visto también que está este grupo de guardias reales, los cuales cada 20, 30 minutos están saliendo por estas puertas, muchas de las personas los aplauden cada vez que ellos salen, esto específicamente para dejarles saber que aprecian estar en esta posición que es extremadamente incómoda y que llevó que inclusive ayer a la 1 de la mañana, esta madrugada, a la 1 de la madrugada, cayera uno de ellos. La transmisión en vivo nos mostraba cómo este guardia real colapsó en el piso a esa hora, corrieron a tratar de ayudarlo, eventualmente se paró. Hay fallas en la comunicación. Esas 6 horas en una posición muy incómoda. Tuvimos una pequeña interrupción, pero logramos captar la idea sobre lo ocurrido. Además, es una imagen que después se convirtió en viral en las plataformas digitales. Celia, tenemos entendido que hasta este jueves las delegaciones que fueron invitadas y que decidan asistir o no, hoy se les vence el plazo para poder confirmarlo. ¿Qué información manejas? Así es, esto es lo que tenemos entendido, que sería hasta hoy esa fecha, pero también hemos escuchado que en el Parlamento, a pesar de que esto es un evento de la corona, algunos de los líderes políticos han criticado inclusive la invitación que se le hizo a China. Se dice que esto no debería haber sucedido. Obviamente esto es algunos de los miembros políticos del Parlamento. Desde luego esto no se puede dejar a un lado teniendo en cuenta que tan solo el día de hoy Vladimir Putin se estaba reuniendo en Uzbekistán con el presidente, con el líder chino Xi Jinping. Así que esto obviamente es parte de las cosas políticas que se dan alrededor. Estamos pendientes de cuáles son las confirmaciones de estos países que van a asistir. Sabíamos, como mencionábamos justo ayer en este mismo programa, que el presidente Joe Biden estará visitando la capital británica, así como el francés. El presidente de Francia ya confirmó, está también el líder, los líderes de la corona española, el rey Carlos y su esposa, el rey Felipe, perdón, estarían aquí. Así que estamos muy pendientes de lo que pueda suceder. Me voy a Latinoamérica porque se dice que, por ejemplo, la delegación de Colombia, incluso tengo entendido que de parte del gobierno del Reino Unido se ha pedido encarecidamente que estas delegaciones sean reducidas a lo más mínimo porque tienen, por supuesto, problemas para poderlos atender debido a la cantidad de gente que hay en Londres en estos días. En Latinoamérica, en Colombia específicamente, entiendo que no va el presidente Gustavo Petro, pero que iría su esposa. Posiblemente eso es lo que estamos tratando de confirmar aquí con los representantes de la Embajada de Colombia en Londres. Estamos tratando de ver cuándo podría llegar y quién vendría con ella, si ella vendría sola o con alguna comitiva. Lo que tú mencionas es realmente cierto. El presidente de Colombia, de hecho, tiene una agenda el fin de semana en Queens, en Nueva York, donde tendrá un evento con colombianos allí. Esto en vísperas
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de ahí que al parecer él decidió que no iba a cambiar su horario y en este caso enviarían a su esposa. Esto lo tendremos en confirmación, la embajada está trabajando en estos detalles, pero lo que tú dices es muy muy cierto, solamente hay 2.000 sillas dentro de la abadía de Westminster. Suena como algo grande, pero cuando estás hablando de que tiene que entrar toda la familia real, los miembros del parlamento, los invitados especiales, realmente es un lugar muy pequeño para todas estas personas. Siguiendo en Latinoamérica, ya está confirmado, por lo menos algunos portales lo han dicho, no invitan a Nicolás Maduro en Latinoamérica ni invitan a Daniel Ortega. Exacto. Ninguno de estos dos países están invitados, sus líderes no son reconocidos firmemente, se ha criticado. Y la corona se ha mantenido al margen de hacer cualquier tipo de declaración política y esto es algo que ellos usualmente no hacen, pero sí sabemos que el gobierno británico y las autoridades no tienen ningún tipo de relación diplomática ni con Nicolás Maduro directamente o Daniel Ortega y esta sería una invitación que simplemente no existe desde aquí. Lo mismo que con Vladimir Putin no estaría invitado. Así es. Ahora bien, para refrescarle un poco a la memoria a la audiencia, hace 25 años de esto, ese es el mismo lugar donde se produjeron los funerales de la princesa de Gales, Diana, hace 25 años, cuando se produjo el accidente en París. No, realmente no. De hecho, la abadía de Westminster es exclusiva para algunos, perdón, sí, mencionabas a Diana, sí, Diana se hizo aquí el mismo funeral en el mismo lugar. A lo que me refería es el uso de la carroza que la llevará. Pero en este caso en particular, Diana fue aquí mismo, hace 25 años se llevó a cabo en la abadía de Westminster, donde se cerró las calles, donde causó conmoción y donde en este caso en particular se hizo una excepción, porque Diana se suponía que en ese momento ya no era miembro de la familia real, haber divorciado del ahora rey Carlos, no se le debería haber hecho un funeral de Estado y esa fue una decisión que tuvo que tomar la reina después de que el ahora rey Carlos le hubiera pedido que le garantizara hacer este tipo de funeral, a pesar de que ella ya no era directamente parte de la realeza activa. Y entiendo que ahí son funerales de Estado, ¿no? Los que se llevan a cabo en esa abadía. Exacto. Antes de ella tuvimos a Winston Churchill y antes de eso fue el funeral de la reina madre se hizo también aquí. También se hizo el funeral de George el VI, que es el padre de ella, de George V, quien era el abuelo, así que realmente es un lugar muy especial, pero lo que tiene más relevancia son los simbolismos que van a ver. Ella va a estar en una carroza militar que solamente ha sido utilizada precisamente para Winston Churchill, para el rey Jorge V y Jorge VI, antes de esto se utilizó también con el Lord Mountbatten, quien era el tío de Carlos y quien era muy cercano, bueno, el tío abuelo, era el tío directo del príncipe Felipe, pero que fue asesinado durante un ataque terrorista por parte de del grupo separatista IRA irlandés. Sí, él fue uno de los últimos en los que se utilizó esta carroza militar. Y va a ser muy emocionante, se está hablando de que saldrá a las 10:44 de la mañana desde el New Navy Yard. Se hará un recorrido que estará pasando por lugares simbólicos y llegará justo a las 10:54 de la mañana hasta la abadía de Westminster. Estos preparativos se han ido avanzando. Hoy hemos visto muchísima más policía y hay que recordar que la policía inglesa usualmente no tiene armas, no están armados a diferencia de los estadounidenses o de otros países. Entonces, lo que sí hemos visto son las unidades especiales que vienen con armas de alto poder y han estado manejándose alrededor de esta zona porque están tratando de trabajar los preparativos con otros líderes y sus delegaciones, en este caso, por ejemplo, el Servicio Secreto de Estados Unidos, con la inteligencia francesa y el resto de los equipos que manejan la seguridad de sus líderes. Estamos hablando de que presidentes de naciones muy importantes estarán en el mismo lugar, en la abadía de Westminster, al mismo tiempo, en un momento muy distinto al que se vivió hace ya varios años cuando se llevaron a cabo estos otros funerales que no convocaron a este tipo de personalidades. Bien, Celia, como siempre, un completo reporte. Vamos a seguir
durante estos días. Entendemos entonces que el lunes habrá algunas coincidencias en el horario de todo lo que es la agenda de las exequias de la reina Isabel y el horario de este programa, y estaremos durante todos estos días actualizando a la audiencia. Muchísimas un gran gracias, abrazo, Celia. Cuídate mucho y gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Amigos, Celia Mendoza, extraordinaria periodista del Servicio Informativo de la Voz de América. Puede hablar de todo, de lo que usted le ponga enfrente. Háblame de la hoja y ella le habla de la hoja. Le habla de la hoja y sus derivados. Exactamente, con base además. Mira, tenemos la carroza, la foto de la carroza. A ver, ahí estoy, Godoy. Esa fue la que mandó a hacer ella misma, corrígeme. Ah, esa fue la que se utilizó para el primer ministro Winston Churchill. Okay. Y es la que se va a utilizar. No, lo que ella mandó a hacer para ella creo que fueron algunas inscripciones. O sea, hay unas cosas que fueron diseñadas especialmente por la propia reina Isabel. Claro, es que ese funeral está preparado desde hace 30 años. Que lo preparó ella misma. O sea, que ella vivió 36 años gratis. No. No, pero sí se toman esos protocolos de la corona. Y la referencia personal, pero mi abuelita, que en paz descansa, mi abuelita materna también preparó todo. Y nos enteramos cuando murió. ¿En serio? En serio, cuando se fue mi abuelita, que Dios la tenga en la gloria, bueno, mire el que usted era su esposo, porque ella estaba separada de mi abuelo, dijo, no, mira, ya dejó todo listo. Yo lo puedo entender en un término, en este aspecto, que eso es la corona, que hay unos protocolos súper rigurosos, pero que el familiar de uno prepare todo eso, me pero sorprende. Pero es que esto es un tema de personalidad. Hay gente que dice, yo no le quiero dejar esa carga a nadie. Yo dejo todo listo para que, mira, aquí está todo, aquí están los papeles. Si me pasa algo, y en esa gaveta están los papeles. Y listo, hay gente que es así. Pues. Bueno, le ahorraría mucho el trabajo, ¿verdad?, a los que quedamos acá. Bueno, mis queridos amigos. ¿Usted quiere enviar a Venezuela? ¿Usted quiere hacer sus envíos con una empresa que le garantice seriedad, responsabilidad y puntualidad? ¿Usted sabe de qué le estoy hablando? Estoy hablando de Aguacate Express. ¡Qué cosa tan oportuna! De verdad, mis queridos amigos, Aguacate Express es la empresa que le garantiza a usted seriedad, confiabilidad, seguridad y sobre todo puntualidad a la hora de realizar sus envíos a Venezuela. Con Aguacate Express nosotros podemos tener pick-up, es decir, pueden venir a donde nosotros le digamos a recoger la mercancía que usted va a enviar. Por supuesto, eso no es en todos los Estados Unidos, pero en muchas ciudades del este de los Estados Unidos. Métase en nuestra página en internet, usted ingresa en www.aguacateexpress.com y ahí está toda la información. Además están las ofertas, están nuestras ofertas. Por eso siempre le decimos, envíe más, pague menos con Aguacate Express. Ya venimos.